22ª Jornada Teatrales Vicente del Moral. Desde la Concejalía de Cultura hemos preparado la 22ª edición de estas jornadas con una amplia oferta teatral que, como sabéis, desde 1996 vienen desarrollándose estas jornadas que les da la oportunidad de participar a grupos de teatro de Linares, que sin duda van a hacer las delicias de todas las personas que se acerquen por el Teatro Cervantes, que va a ser el lugar donde se van a desarrollar estas actuaciones. Todas las actuaciones se van a representar a las 9 horas, excepto la del día 15 de febrero, que se realizará a las 8 de la tarde. Tendrán un precio, como siempre, de 5 euros la entrada de patio y 3 euros la de anfiteatro. Serán 12 las actuaciones teatrales que representarán las siguientes obras. El día 9 de diciembre tendremos al grupo de teatro LDT con Tierra de Armarios de Raza Baraduac. El día 17 de noviembre el grupo de teatro Bambalina, 5 horas con Mario de Miguel Delibes. El día 27 de diciembre será la asociación Menos es Más con Mujercita de Luisa May Alcott. El día 12 de enero el grupo de teatro Estación de Almería de Malas y Malos, Juan Francisco Rodríguez, obra propia. El día 19 de enero, el grupo de teatro La Cabria también nos deleitará con Un paleto con talento, de Julio Macías. El día 26 de enero, el grupo de teatro La Cuerda con El futuro, de Francisco Ceacero. El día 1 de febrero, actuará el grupo de teatro Alternativa con Las cuñadas, de Michel Tremblay. Y el día 8 de febrero, el grupo de teatro Lapsus de Thalía representará El nombre, de Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patellier. El día 9 de febrero, el taller de teatro Elfos del Centro del Día, El caso de la mujer asesinadita, de Miguel Miura. El día 15 de febrero, el grupo cómico Pimpinela será el encargado. Ya sabéis que eso es un grupo del Centro del Día y representará La venganza de la Petra, de Carlos Arniches. El 22 de febrero, el grupo de teatro Desk, Sor, de Pedro Guido y Ana Gómez, obra propia. Y el día 1 de marzo, el grupo de teatro Los Críticos, Qué bonito es llegar a viejo o no, de Enrique García Torres, también obra propia. Todos son grupos locales. Ya sabéis que esto, bueno, surge en el 1996, son grupos de la ciudad, esto nace de los barrios, un grupo de personas que se reúnen para representar las obras de su artista favorito o incluso obras propias. El Ayuntamiento de Linares decide que es una buena idea seguir dándole la oportunidad de hacer este tipo de representaciones y a raíz de ahí retoma desde la Concejalía de Cultura esta actividad.